bienvenidos a Sobre la Noticia. Hoy el programa correspondiente al domingo 19 de diciembre del año 2021. Como siempre, el programa con los resúmenes de las noticias que han acontecido en el país y en el mundo durante la semana que concurre. Y para presentar esos resúmenes, como siempre, está conmigo el compañero y hermano Edmundo Ledesma. Buenas noches. Hermano, ¿qué tal? Bien. Sobre la noticia, el programa de resumen más importante, más completo del fin de semana. En consecuencia, si usted quiere iniciar la semana bien informado, bien enterado para tomar las mejores decisiones, quédese ahí. Además, se recuerde que Sobre la Noticia se retransmite por el canal 14 a partir de las 11 de la noche. Está, ustedes pueden vernos en el 14 inmediatamente después de Proceso. Y Edmundo, a ustedes amigos y amigas que están con nosotros, la semana que concluye el tercer domingo de diciembre, políticamente fue activo, pero lo más llamativo ocurrió el viernes, cuando el Ministerio Público depositó la solicitud de apertura a juicio a los imputados o implicados en el caso Antipulpo, y después, eso ocurrió en la mañana, en la tarde, el Ministerio Público, a través de un comunicado, da a conocer por primera vez en todo lo que lleva lo que se llama persecución de los casos de corrupción del gobierno pasado. Se menciona el nombre del expresidente Danilo Medina y se le acusa el Ministerio Público de que bajo su tutela, pues él permitió que su hermano Juan Alessi Medina Sánchez creara un entramado societario de corrupción que defraudó al Estado por más de 3.500 millones de pesos. Y ahí está involucrada también la hermana del expresidente Magalis, la que estaba en el FOMPER, como vicepresidenta del FOMPER. Mira, esto, y discúlpame, esta mención del nombre del expresidente Danilo Medina inmediatamente provocó en el PLD un movimiento y unas inquietudes, y convocaron para este domingo una rueda de prensa de emergencia, y en esa rueda de prensa el PLD acusó al gobierno de estar utilizando el Ministerio Público para desacreditar con imputaciones, y entre otras cosas le dijo, primero dice que es inaudito, inaceptable e irresponsable el actuar del Ministerio Público, que lo hace, según ellos, a solicitud del gobierno. Entonces, ahí con eso siguen demostrando y diciendo que no hay ningún Ministerio Público independiente. Mira, lo primero que quiero destacar es que inicialmente en el caso Antipulpo eran 16 los encartados, ahora son 26. 28. 28. Y que, bueno, por primera vez... perdón, 26. Y que ahora por primera vez, como tú acabas de mencionar, mencionan a Danilo Medina, y ahí estuvo la reacción del PLD, como tú mencionaste, y además llamó a la dirigencia y a la militancia a estar atentos para defender al partido y al presidente del partido, que por supuesto es Danilo Medina, que aparentemente lo están como cercando. Parece que además... porque todos sabemos que luego de estar 20 años en el poder, el PLD tiene que tener sus tentáculos en el Ministerio Público, en la justicia, y parece que hay expedientes que ellos saben que se van a seguir ampliando o que van a salir nuevos y que van a involucrar a funcionarios cercanos al presidente Danilo Medina para finalmente imputarlo a él como el jefe de todo este supuesto entramado corrupto que dice el Ministerio Público que implementó el PLD durante sus gestiones. No cabe la menor duda de que el PLD
considera que el Ministerio Público no es independiente. La verdad que discutir si es independiente o no lo es, a mí me interesa poco. Decir que es independiente, en realidad, un Ministerio Público, una procuradora y sus fiscales principales, que es nombrada por el presidente, se hace mi cuesta arriba decir que es independiente. Ahora, lo importante no es señalar si es o no es, sino si realmente el gobierno tiene una voluntad política de combatir la corrupción, no judicializar la política para presionar a políticos. Y lo otro es si existe la verdadera moral y ética de parte de la procuradora y sus fiscales para administrar justicia de calidad, no justicia politiquera, no justicia selectiva, no para perseguir a políticos. Yo creo que el Ministerio Público se tomó su tiempo, incluso durante un tiempo importante, estuvimos no solamente los comentaristas de este canal, sino prácticamente de todo el país, criticando que el Ministerio Público había durado mucho tiempo para presentar expedientes. Incluso uno llegó a pensar que lo que se había enarbolado en la campaña era un discurso político más. Sin embargo, ahora definitivamente ha iniciado. Así que vamos a esperar que los expedientes que han sido depositados estén elaborados sobre la base de pruebas, no de inventos con la intención solo de hacerle daño a un partido político o a una figura política, como es el caso del presidente Danilo Medina. No es menos cierto entender que el gobierno de Luis Abinader y el PRM son los mayores beneficiados del descrédito y las acusaciones contra dirigentes del PLD y la gestión misma del expresidente Danilo Medina. Yo soy de la persona que me niego a creer, no creo que el expresidente Danilo Medina pues haya upado, haya permitido, haya dejado que le dañaran su gobierno y gente cercana a él. Primero porque él sabía que si eso ocurría, tenía que saberlo, y no es la primera vez que un presidente del PLD acude al Ministerio Público, no lo llaman, pero comienzan a sonarlo, y es tanto lo que le muestran y le molestan a los oídos que han tenido que ir. Recuerde que el expresidente Leonel Fernández, cuando era presidente del PLD, comenzaron a mencionarlo, y él mismo fue cuando comenzaron a llamar a los funcionarios de su gobierno. Él fue a la Procuraduría aquella vez a ponerse a la orden del Ministerio Público para que lo investigaran a él, porque él decía que él fue el jefe del Estado y que si los funcionarios cometieron hechos, cohecho, pues fue por autorización de él o fue por mandato de él. Y recordamos aquel episodio, pero ahora la situación uno entiende que es diferente. Sí. Y que fue tanto lo que se habló de corrupción en los últimos años de gobierno del PLD, específicamente en los últimos 5 o 6 años del gobierno del expresidente Danilo Medina, que ahora ver al Ministerio Público perseguir a funcionarios, uno dice, pero ¿y cuánto tiempo han esperado? Eso es lo que uno quiere y es lo que la población ha estado pidiendo. Ahora, que no sea persecución por persecución. Y hay que reconocer en el Ministerio Público que se ha tomado su tiempo, como tú lo decías, Edmundo, para llevar los expedientes a la justicia. De manera para que estén blindados, como ellos dicen. Que entonces, estén blindados uno, con la suficiente información, las suficientes pruebas para que haya un expediente sólido. Uno espera que eso sea la realidad. Digo uno espera porque yo no conozco esos detalles. Si una jueza, un juez, pues los tribunales son los llamados a impartir justicia si determinan que hay pruebas suficientes, que el Ministerio Público tiene una acusación fuerte, entonces van a impartir justicia. Ahora, lo que yo digo es una cosa.
eso sí lo digo. Si se determina que X o Y funcionario cometió actos de corrupción y se lo prueban, que den el ejemplo para que los otros, los que vienen, los que vienen, entiendan que los recursos del Estado no son una finca de su propiedad para administrarla como ellos quieran. Mira, a mí se me hace mi cuesta arriba pensar que el presidente Danilo Medina no estaba enterado. Yo eso no lo creo. La verdad es que aquí se instauró una cultura de la corrupción que vino desde Trujillo. Bueno, que Trujillo era el dueño del país completo, pero que luego la instauró Balaguer. Y luego, yo sé que en el gobierno de Leonel Fernández, de Hipólito Mejía, en todos ha habido corrupción. En el de Jorge Blanco, en todos los gobiernos, en todos. Ahora, lo que parece es que a este se le fue la mano. A este se le fue la mano, definitivamente. No es verdad. Puede ser que un presidente sepa, no sepa que uno que otro funcionario esté haciendo de la suya. Y puede ser que no lo sepa. Ahora, que él no sepa que el hermano. ¿Que los hermanos? Que los hermanos. Que, oye lo grande, porque le decían el pulpo no es de casualidad. El pulpo es porque ustedes saben que tiene muchos tentáculos. O sea, en todas las instituciones del Estado, él tenía un negocio. Él ganaba las licitaciones. Primera vez que yo veo que hay una persona que es experto en todo. ¿Eh? Si es ingeniero, le ganaba a todos los ingenieros. Si era médico, a todos los médicos. Si era de profesores, a cualquier negocio, cualquier licitación, energía eléctrica, él ganaba. Pero por Dios. No, en energía eléctrica ganaba el cuñado. Ah, bueno. Ese otro león. No, no, o sea, yo te quiero decir esto, según las imputaciones ya que el Ministerio Público está dejando saber. Entonces, no cabe la menor duda de que yo no me lo creo eso, que el presidente Danilo Medina no lo sabía. Ahora, que él esté involucrado, ya esos son otros 500. Que él esté involucrado, que haya sacado beneficios, que le haya upado eso. Yo no lo sé eso. Ahora, yo sí puedo decir que él se hizo de la vista gorda. Bien, en espera de lo que va a acontecer, porque el hecho de que el PLD, eso sí me llamó la atención, que el PLD dijera hoy, el comité político del PLD, en la que no lo presidió, en la actividad de hoy, en la rueda de prensa no lo presidió el expresidente Danilo Medina, porque era de él que iban a hablar y como que no se veía muy elegante, ¿verdad? Pero el hecho de que ellos llamaran a la militancia, a la dirigencia de ese partido a estar atenta para los próximos días, tienen, como tú decías, alguna información que venga del Ministerio Público que nosotros no conocemos, una información que podría llevar a que se está elaborando un expediente y que en ese expediente, recuerda que hay un expediente que tiene que ver con la visita sorpresa. Hay informaciones que se filtran. No, y que la visita sorpresa es justamente el responsable de esa visita sorpresa era el propio presidente. Y era que el dinero lo ofrecía. Quizás no se encargaba del papeleo y la metodología, pero era quien lo ofrecía y estaba por todo el país ofreciendo dinero a través de la visita sorpresa. Bueno, lo que hay que determinar es si hay hubo dolo. El caso es que... Pero, escúchame, internacionalmente fue un programa tan reconocido que vinieron hasta de España para reproducirlo en esas naciones y en muchas naciones, en el mismo Perú. Entonces, uno como que ahora salga a relucir que un programa tan hermoso, un programa que llegó a tanta gente, también estuvo viciado, estuvo plagado por la corrupción, también es muy lamentable. Por ejemplo, el tema de la construcción de escuelas. Eso era un proyecto hermoso también. Porque yo oí miles de veces a Teresa Cabrera, la expresidenta del colegio... Del ADP. Decir que aquí había un déficit de aulas que superaba las 30.000 aulas. Evidentemente que si hay un déficit tan grande, había que construir aulas. Porque no es verdad que tú vas a impartir clases de calidad, docencia de calidad, debajo de una mate coco. Porque aquí o hace un solazo o llueve. Ahí te puede caer un coco encima. Bien, entonces evidentemente que ese déficit había que conjurarlo. Pero
Parece también, por supuesto, eso son solo acusaciones, pero todo parece indicar que hay también un escándalo en ese proceso de construcción de aulas y de escuelas. Y bueno, a veces las cosas que son hermosas, en teoría, en el diseño, cuando se lleva a la ejecución, sí, el que le está ejecutando tiene una vocación corrupta, lo daña todo. Bien, con el devenir de las horas y los días veremos qué ocurre, pero mientras en Chile el izquierdismo se llevó a los derechistas, ganó la segunda vuelta y es el presidente electo de Chile, nada más y nada menos que Gabriel Boric, quien es un ultraizquierdista que incluso fue que en el 2019 estuvo dirigiendo aquellos famosos desórdenes que ustedes recuerdan que ocurrieron en Santiago de Chile y otras grandes ciudades de ese país. Le ganó nada más y nada menos que a José Manuel Kast, el ultraderechista que ganó en primera vuelta. Estaban de extremo a extremo, ¿verdad? Así es. De un ultraderechista y un ultraizquierdista. Y yo creo que lo mejor es el centro. Porque el capitalismo, a ultranza, produce mucho, pero distribuye mal. Y el socialismo, el izquierdismo a ultranza, distribuye bien, pero produce mal. Veamos el primero de los resúmenes. Este es el resumen internacional con esta y otras noticias. El joven diputado de izquierda Gabriel Boric, abanderado del Frente Amplio y el Partido Comunista, ganó este domingo la presidencia de Chile al obtener el 55.7% de los votos en la segunda vuelta electoral en la que se enfrentó al ultraderechista José Antonio Kast. Con el 92% de las mesas escrutadas, ya Kast reconoció la derrota y el presidente Sebastián Piñera le felicitó como mandatario electo, mientras que Boric prometió que será el presidente de todos los chilenos y chilenas y que no gobernará solo entre cuatro paredes. La Organización Mundial de la Salud alertó hoy al mundo sobre el rápido avance de la variante del coronavirus denominada Omicron e invitó a los gobiernos a reforzar las medidas sanitarias en víspera de las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, ya que la cepa se está propagando a gran velocidad, confirmándose que ya está presente en 89 naciones. La OMS informó que ya varias naciones de Europa han aumentado las restricciones sobre la población y las presiones sobre los no vacunados debido a que el rápido avance de la variante Omicron, entre ellas la capital francesa, el estado de Nueva York en Estados Unidos y Holanda o Países Bajos. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos anunció el sábado que a partir del 10 de enero harán citaciones relacionadas con su orden de vacunación obligatoria contra el coronavirus para que las empresas tengan tiempo de adecuarse a los requisitos y los apliquen previo a la fecha. El anuncio se da tras una decisión de la Corte Federal de Apelación del Sexto Distrito de Cincinnati, que determinó el viernes que la orden obligatoria para los empleadores a gran escala podía seguir en pie, revirtiendo un fallo previo de un tribunal emitido después que 27 estados, gobernados por republicanos, asociaciones empresariales y algunas compañías individuales, impugnaran la medida. La prensa internacional sigue con mucha atención la evolución de la crisis en Haití, donde esta semana una nueva tragedia ocurrió cuando un camión tanquero cargado de gasolina se volcó y estalló en el centro de un populoso sector de Cabo Haitiano, dejando un balance de 76 muertos y un centenar de heridos. La buena nueva en Puerto Príncipe, la capital haitiana, fue la puesta en libertad de los 12 misioneros religiosos que permanecían secuestrados desde hace más de 2 meses. Pero la no tan buena es que ya este domingo se habla del secuestro de 2 ingenieros cubanos. En medio de esa situación, el gobierno estadounidense celebró una reunión para buscar la forma de ayudar a Haití y comenzó anunciando
colaboración con la policía de ese país. Esta semana aumentaron las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos, Rusia, China y la Unión Europea, lo que motivó una reunión entre los presidentes de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, respectivamente. En la reunión de Putin y Jinping, ambos mandatarios se comprometieron a defender sus respectivos espacios regionales y advirtieron a Occidente que detenga los ejercicios militares en Ucrania, Taiwán y Corea del Sur, e invitaron a la OTAN a detener el avance sobre la Europa del Este. Finalmente, en México se ha convertido en un santuario de peregrinación el lugar donde se accidentó el tráiler con más de 160 migrantes que se dirigían a la frontera con Estados Unidos para intentar ingresar ilegalmente a esa nación. Mientras eso ocurre, las autoridades mexicanas están colaborando con los países que tienen sus nacionales entre los 56 muertos para repatriar los cadáveres que ya se han identificado. Sobre la noticia.